Hello, good evening, everybody. How are you today? Hello, my dear participants. We are about to start. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you. Okay, we are just waiting and admitting people to this meeting in order to start. Okay, vamos a esperar un momentito a que los demás se nos unan, chicos. Ya están llegando. Okay, so let me admit all of them. Vamos a admitirlos. Okay, very good, welcome. Okay, perfect. Okay, welcome, welcome everybody. I'm very glad to have you here tonight. This week you are going to receive a request to complete your paperwork for the next module. Chicos, antes que comencemos la clase, mencionarles que vamos a estar esta semana recibiendo la notificación para poder completar la información y la papelería para el siguiente módulo, ¿verdad? Es importante que nos anticipemos, que llenemos la información que nos piden, que mandemos nuevamente el DO y el NEED, ¿verdad? Recuerden que, aunque ustedes ya lo hayan enviado una vez, siempre en cada proceso de matrícula, INSAFORP lo requiere, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues pedirle, ¿verdad?, que sigamos las instrucciones que los compañeros de la Administración de Inglés Corporativo les van a pedir en esta semana para poder reservarles el cupo para el siguiente módulo. Por supuesto, it's important to say that this is depending on your 80% of approval of this course, and the 80% of attendance, right? Importante decir que también, ¿verdad? Eso se va a concretizar con el 80% de nuestra nota en la plataforma y con el 80% de nuestra asistencia a las clases, chicos. Por eso es importante que aún cuando tengamos compromisos de trabajo, pues nos conectemos por lo menos a escuchar, ¿verdad? La clase y podamos estar de alguna manera presentes. Okay, I would like to ask, how is the platform going? ¿Cómo va la plataforma, chicos? ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta, consulta o comentario? Me gustaría saber que estemos avanzando, chicos, porque esta semana completamos, we complete section 3. And next week, all together, we are going to start section 4. La siguiente semana, ¿verdad? Todos vamos a estar ya en la sección 4 a partir del día lunes, from Monday on, all of us together working in the section number 4, okay? Very good. So let me show you, before we start the practice, I'm going to connect you again. Antes que comencemos la práctica, lo voy a conectar de nuevo la plataforma, ¿verdad? Les voy a mostrar rapidito y luego vamos ya a lo que es la práctica. Denme un segundo. Last night I introduced it. Anoche les mostré, pero ahora pues les voy a volver a mostrar. We are going to start with 3.1. Today we are going to do the practice of Are you from Seoul? ¿Verdad? ¿Eres tú de Seoul? So this is the practice we are going to have tonight. You can go to the platform and watch this video, please. Later on, we will advance to 3.2. Continue learning how to form negative statements and yes, no questions with B. Okay, here you have an extra video for you to continue practice in the platform. Then you have the 3.4 knowledge check. In this is very easy, but you need to be careful on what you read and what you write. Este es bien fácil, ¿verdad? Pero, solo denme un segundo, que alguien está reportando una dificultad. Ok, perfecto. Ok, entonces, then, this is easy, but you need to be careful of understanding what it is asking for, ok? Esta sección es fácil, pero tenemos que estar claros de lo que nos está preguntando y cómo vamos a responder. Por ejemplo, y seguir el hilo de la conversación. The conversation says, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? You and Maiko. Entonces dice, yes, we are, ¿verdad? Yes, we are. Luego dice, oh, you from Kyoto. Entonces este, aquí es are, ¿verdad? Siempre. Oh, are you from Tokyo? Entonces aquí escribimos, ¿verdad? La respuesta. No. Are, ¿verdad? No.
Y cuando dice plural, ¿verdad? No es I. Siempre que dice plural es we, ¿verdad? Es el pronombre plural, la primera persona del plural es we, ¿verdad? We. No, we aren't. Lo otro que me pasó acá es que muchos me estaban utilizando el símbolo del acento en lugar del símbolo de la comilla para la construcción, ¿verdad? El apóstrofe. When it happens, the platform checks as an error, as a mistake. Cuando eso pasa, la plataforma lo toma como malo, correcto, because of the symbol, por el símbolo. Entonces dice, no, we aren't. Luego aquí dice, from Kyoto, otra vez plural. Entonces, we. ¿Qué va aquí? We, ¿verdad? We are from Kyoto. Ok, and that's the way it continues. Y de esa manera continúa, ¿verdad? Number two, number three. Ok, so let me continue. Vamos a continuar con la siguiente. In the 3.5, we have, by the end of this class, you will become familiar with the syllable stress. So today we are going to have an exercise of syllable stress. And then you have the 3.6 to continue practicing in the platform. Tenemos un video también de apoyo en la plataforma. And from tomorrow, we are going to complete from 3.7 on. De mañana, mañana vamos a completar lo que sería del 3.7, ¿verdad? En adelante. Okay, very good. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos, y vamos a la práctica. We will go to the practice for tonight. So let me share what I have for you. Okay, perfect. Here. As you know, as you already know, we have been practicing yes, no questions with B. Hemos estado practicando cómo hacer preguntas de respuesta sí o no, ¿verdad? Con el verbo to be. But today I'm going to show you also how to do these questions with the verb to. También les voy a mostrar brevemente cómo hacer estas preguntas de respuesta sí o no con el auxiliar do, ¿verdad? Para los demás verbos que no son el verbo to be. And later we are going to have an exercise and finally we are going to introduce the WH questions y después vamos a introducir las preguntas de información WH to ask about nationality, okay? Vamos a empezar con where are you from to talk about our nationality, okay? So as you know, to have a question with the verb to be, le voy a poner un poco para evitar las interferencias y después ustedes pueden perfectamente quitar, abrir el micrófono. Okay, you can open your mic whenever you need. Okay, to have questions with the verb be, we normally move the verb be at the beginning of the sentence. Am I happy? Yes, I am. And I can even contract. Yes, I am. Or no, I am not, but you can also contract, no, I'm not. Are you at school? Yes, you are. Or you can say, yes, you're. No, you're not. No, you aren't. Is he hungry? Yes, she is. Yes, she's. No, she's not. No, she isn't. Is he hungry? Yes, he's. Or you can say full. Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Is it hungry? Yes, it is. Yes, it's. No, it is not. No, it isn't. Are you students? Yes, you are. Yes, you're. No, you're not. No, you aren't. Are we teachers? Yes, we are. Yes, we're. No, we are not. No, we aren't. Are they quiet? Yes, they are. Oh, you can say, yes, they're. No, they are not. No, they aren't. Okay, this is with the verb be. Esto es con el verbo to be, ¿verdad? Pero también ustedes se van a encontrar que tenemos con el verbo do. ¿Qué hace el verbo do? Ya dijimos que el verbo to be es ser o estar, ¿verdad? Pero el verbo do, solito él significa hacer, ¿verdad? Pero también nos sirve como un helping verb, or auxiliary verb for the other verb. Me sirve como un verbo auxiliar para hacer preguntas con todos los demás verbos que no son el verbo to be. For example, do you have an apple? ¿Tienes una manzana? Do I have an apple? Do we have an apple? Do they have an apple?
Do, okay, that's it, hasta ahí, ¿verdad? Y luego tenemos does. Para he, she, it, tenemos does. Y decimos, porque son tercera persona. Does he have an apple? ¿Tiene él una manzana? Does she have an apple? ¿Tiene ella una manzana? Does it have an apple? ¿Tiene eso o el árbol, verdad? Puede ser una manzana. Y vean que aquí las respuestas de igual manera solo pueden ser sí y no. Yes, I do. Primera persona singular. Yes, we do. Primera persona plural. O no, I don't. No, we don't. Yes, you do. No, you don't. Yes, we do. No, we don't. Yes, they do. No, they don't. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. No, it doesn't. Adelante, José Isaías. I think you're raising hands. Teacher, I have a question. Ahí no sería has para he, she, it, donde dice does, he, has. A ver. No sería, no sería. Fíjese uh-huh. que no, sería siempre does, porque respondemos con el auxiliar, ¿verdad? Siempre respondemos con el auxiliar, ¿sí? Por ejemplo, si yo uso el auxiliar do para formular la pregunta acá, yo respondo con ese mismo auxiliar para decir sí o para decir no, ¿sí? Entonces, cuando sí. estoy utilizando does, utilizo el mismo auxiliar, ¿verdad? Para responder. Sí, pero yo la pregunta es ahí en las, donde está en el primer apartado, en las questions. Does he have, no sería el verbo have, has. Ahí, no, no. En vez de. Les explico por qué no. Porque precisamente cuando estamos utilizando, cuando estamos haciendo preguntas, ahorita, perdón. Cuando estamos haciendo preguntas y utilizamos el auxiliar do o does, ¿verdad? En este caso, con do no hay problema, ¿verdad? Decimos, do you have a dog? Yes, I do. No, I do not o no, I don't. Cuando yo utilizo does, ¿verdad? El verbo se mantiene, esto lo vamos a ver más adelante, el verbo se mantiene en su forma base, no lo conjugamos para la tercera persona, ¿sí? Porque aquí tenemos el auxiliar, ¿cierto? Pero cuando... ya vamos a responder, el verbo principal, digamos, me desaparece y me quedo solo con el auxiliar para dar una respuesta corta de sí o no. Cuando veamos las oraciones afirmativas, ahí sí, en una oración afirmativa, ahí sí yo tengo que conjugar para la tercera persona y decir, she has a cat, ella tiene un gato, ahí sí. He has an apple. Él tiene una manzana. Y ahí sí es has, ¿verdad? Ahí sí lo tengo que conjugar. Pero es una oración afirmativa, ¿cierto? Pero en este caso estamos viendo questions y short answers. Yes, no, short answer. Y respuestas cortas de sí y no. ¿Sí? Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome. Ok, tengo más manitas levantadas, chicos. ¿Hay alguien? Hi, teacher. Wilfredo, adelante, Wilfredo. Sí, quiere decir que cuando no lleva el auxiliar, el verbo sí puede ir cambiando, ¿verdad? Cuando son afirmativamente. Así es. Pero cuando hacemos siempre en preguntas, siempre tiene que llevar el auxiliar y se mantiene el verbo tal cual es. Así es, así, así es. El verbo en su forma base tal cual es, así es. Okay. Así so es. Bien. Perfecto, you're welcome. I have another hand. Vi otra manita, pero no sé si todavía persiste la pregunta. Ok, si no, paso a lo siguiente. ¿Por qué les enseñé esto? Porque aquí en las conversaciones de la vida real, ¿verdad? In real life conversations, vamos a empezar a ver que están como revueltos, ¿verdad? Las preguntas con el do. Y las preguntas con el be. Por ejemplo, vean esta. Do you speak Spanish? Estamos en el left side, ¿verdad? En el lado izquierdo. Aquí estoy usando yes. el auxiliar do para preguntar. ¿Hablas español? Do you speak Spanish? No. I speak Portuguese and English. Aquí faltó, ¿verdad? Podría haber dicho no, I don't. Y quedarse hasta ahí. Pero la persona dijo no y dio más información. I speak Portuguese and English.
Are you from Portugal? Esta se parece mucho a Are you from Seoul, ¿verdad? La que está en la plataforma. Solo que aquí dice, Are you from Portugal? No, I'm from Brazil. Wow, are you a student? No, I'm a writer. How about you? Este how about you es, ¿y tú? ¿Verdad? Ok, de ti. ¿Tú qué eres? ¿Verdad? Le devuelve la pregunta. Do you speak Spanish? Yes, I study Spanish. Have you been to Spain? No, but I went to Mexico last year. Ok, so look, vean, aquí ya los tenemos en las conversaciones de la vida real, tenemos utilizando el auxiliar do, utilizando el verb be, right? In the next one, do you drive to work? No, I usually take the train. How long does it take? Ve, aquí incluso ya tengo WH word questions. Estas las vamos a ver más adelantito, las preguntas de información con WH. It usually takes about an hour. Wow, do you read on the train? No, I usually listen to music. Listening to, este verbo es un verbo de dos palabras y siempre, siempre va a ir así. Listen to me, listen to your mom, listen to your teacher, listen to your boss, listen to music, listen to the cell phone, etc. How about you? Do you drive to work? No, I take the bus. Do you read on the bus? Yes, I read a lot of books. Okay, so look, they are mixed. En la vida real mezclamos, ¿verdad? Las preguntas de sí, no, con el verbo to be, pero también con el verbo do. Ok, let's continue. No se preocupen por esto del verbo do, que lo vamos a ver más adelante. But for me it's important that you get familiar. Es importante que nos vayamos familiarizando. Now, I will give you 1 minute for you to read. Les voy a dar un minuto para que lean, chicos. And that you tell me which is the right answer. Las respuestas están como en pareja, ¿verdad? Entonces quiero que por favor usted vea y me indique cuál sería la pareja correcta. For example, number one, are you a student? Ahí hay una respuesta que es la correcta, ¿verdad? Una pareja correcta. Yes, I am, ¿verdad? Yes, I am. Vea, como le pregunta, ¿eres estudiante? ¿Verdad? Are you a student? Entonces, como pregunta con el verbo be, responde con el verbo be. Yes, I Teacher. ¿Verdad? Teacher. Adelante. Teacher, excuse me, I have a question. Yes. ¿Cuándo se usa do y cuándo se ocupa are? Porque, por ejemplo, ahí puede decir, are you a student? Y sí. O también preguntar, do you a student? Entonces, ¿cuál es la diferencia de ocupar? Are you a student? Ok. O do you Excelente pregunta. Ahorita lo resolvemos, Karen. Vea, normalmente... Solo que me van a ayudar en poner el mute, chicos, para poder escucharlo yo. Ok, perfecto. Va. Normalmente, la pregunta que nos hace Karen, normalmente cuando yo veo que en la oración no hay ningún otro verbo, es seguro que es el verbo to be. ¿Vea? Aquí no hay ningún otro verbo. Pero, por ejemplo, acá, vamos a ver dónde esté, dónde haya uno. Ajá, veamos esta, la vamos a ver más adelante, pero veámosla aquí. Dice, you know the answer. Ah, aquí tengo el verbo know. Entonces aquí no puede ser el to be, aquí es necesariamente do, porque ya hay un verbo principal. Entonces la respuesta para Karen es, siempre que usted vea un verbo principal, el auxiliar es do, porque está auxiliando a ese verbo. Pero si no hay ningún verbo en la oración, entonces es el verbo to be. Por ejemplo, aquí no hay ningún verbo. Entonces es, are you a student? Yes, I am. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A, B o C. A, ¿verdad? Las vamos a ir respondiendo así y después yo les voy a mostrar cómo quedan las respuestas. Ok, ve aquí, do your brothers study hard? Aquí tenemos do y aquí tenemos el verbo study. Dice, no, they... Don't, ¿verdad? Respondo con el mismo auxiliar. Lo voy a poner un poco así en el lado. Ajá, no, you don't, ¿verdad? No, they don't. Respondo con el mismo auxiliar, solo que esto me da la pauta que es negativo, ¿verdad? Ok, number three. Your friend busy now. ¿Hay un verbo en esa oración?
No. No. Entonces, necesariamente es el verbo to be. ¿Cómo me quedaría? A, B, or C. A. A. Are you, si le pongo sí, me quedaría are your friend, pero friend es singular, entonces no va are. Hey. Hey, ¿verdad? Is your friend busy now? Yes, he is. Ok. Number four. No se preocupen por las respuestas. Después les voy a mostrar cómo queda, pero quiero que hagamos el ejercicio acá para que vayamos captando la diferencia. Does it usually snow in July? Ve, aquí tengo un verbo principal, snow. Entonces, este does está auxiliando al verbo snow. Does it usually snow in July? No, it doesn't. It doesn't. Respondo con el mismo auxiliar. Very good. Manuela Alonso, adelante. I have a question. Yes, please, tell me. Explícame por qué busy no es un verbo. Busy, no. Busy, ajá. Busy es un adjetivo que significa ocupado. Y no es un verbo. No, el verbo ocupar o utilizar es use. Oh. Uh-huh. Busy es un adjetivo. ¿Cómo se escribiría el verbo? Porque, yo aquí me confundí porque yo sí sé que es ocupado. Pensé que era un verbo. No. Ocuparse y todo eso. No. Todos los verbos terminan en ar, er, ir, ¿verdad? En español, igual en inglés, hay una lista de verbos y en este caso, la manera más fácil cuando usted tenga dudas es que le pone en el... Ahora tenemos una excelente herramienta que es el Google Dictionary. Entonces usted ahí le pone busy meaning y cuando le pone busy meaning o significado de busy, ahí le dice si es un verbo, si es un adjective o si es un adverb, ¿sí? Y una manera más fácil de saber si es un adjetivo o un verbo. Verificar a quién está modificando. Por ejemplo, aquí, friend busy now, ¿verdad? Pero aquí de igual manera este adjetivo está modificando al adverb now. Now es un adverbio, busy ahora. Es un adjetivo, ¿verdad? Ajá, está ocupado pero, ahora. Más ahí dice, tu amigo está ocupado ahora, ¿verdad? Está tu amigo ocupado ahora. Aquí tu amigo está ocupado ahora. Entonces uh-huh. El verbo principal es está, is. Is your friend busy now? Es una pregunta, ¿sí? Entonces el verbo de ocupar, utilizar es use, ¿verdad? Ocupar, utilizar. Y para decir estoy ocupado es to be busy. Y ahí necesariamente el verbo es to be. I am busy today. Estoy ocupada hoy. Entonces ahí el verbo es be. I'm busy now. ¿Ok? Very good. Por eso más adelante vamos a ver los verbos, ¿verdad? Y sí es un poquito tricky, pero nos tenemos que aprender también los verbos para poder diferenciarlos, ¿verdad? Ok. Number four. Vea, snow, aquí puede ser tricky porque snow es nieve, pero también significa nevar. Y Manuel, esto es importante porque en inglés una palabra puede tener varios meanings or several uses in the grammar speech. En las partes de la gramática de inglés, una palabra puede tener varios significados. Por ejemplo, snow es nieve, pero también en este caso sí es nevar, ¿verdad? Entonces, does it usually snow in July? ¿Usualmente nieva en julio? No, it doesn't, ¿verdad? No, it doesn't. Okay, number five. What do you think is the answer? Is it 4:30? Me están preguntando la hora, ¿verdad? Pero me están pidiendo que confirme si son las 4:30. ¿Son las 4:30? Entonces, ¿cómo respondo? Yes, it is. Okay, yes, it is. Okay, number nine. UTV. Yes, I do. Vea, aquí no hay un verbo, pero tengo dos espacios. Entonces, ¿cómo? Y veo que utilicé el auxiliar do para la respuesta. Entonces, ¿cómo me queda la pregunta? Do you watch TV? Exacto, aquí está el verbo, ¿verdad? Watch. Do you watch TV?
Ok, number 10, número 10. Those your books over there? Yes, they are. Ok, entonces sería letter A, ¿verdad? Are those your books over there? Yes, they are. Ok, ¿se recuerdan? Aquí estamos recopilando las otras palabras que hemos visto, ¿verdad? Los demonstrativos, those. Esos. Ok, number 11. Do you like to watch movies? Yes, I do. ¿Verdad? Utilizo el mismo auxiliar para responder. Yes, I do. ¿Verdad? I late. No, you. Aquí sí no hay otro verbo y solo tengo un espacio. Entonces, ¿cuál sería? No, you are. Am y aren't. Letter C, ¿verdad? Am I late? Por ejemplo, cuando llego a una reunión y yo creo que ya llegué tarde, les pregunto, am I late? ¿Llegué tarde? Y me responden, no, you aren't. No, ¿verdad? No, you aren't. No, you aren't. No, no ha llegado tarde. Ok, 13. Are you Patrick? Yes, I am. Yes, I am. Ok, very good. Number 6. You know the answer. ¿Cómo creen que me quedaría? Do you know? Do you know the answer? No, I don't. No, I don't. Oh, I don't. So this is letter B, right? Do you know the answer? No, I don't. Okay, number 7. Thomas here today? Yes, he. Letter B is. Okay. Is Thomas here today? Is Thomas here today? Yes, he is. He is. Okay, yes. Number 8. Do you always eat, ¿verdad? Letter A. Do you always eat breakfast? Yes, I do. Yes, I do. 14. Where are they? Are they here? No, they aren't. Aren't. Very good. Is today Monday? Yes, it is. Are these questions easy? Yes, they are. Yes, they are. Very good. Excellent. You did a great job. There it is. Ahí está, chicos. De todas maneras, este material yo se lo voy a subir. Solo déjenme que aquí se me movió. Ahí está. ¿Verdad? Este material yo se lo voy a subir, ¿verdad? Pero ahí está. For you to watch it. Ahí tienen por si quieren tomarle las capturas previamente. ¿Verdad? Ahí está. Yo se lo voy a subir el material ahora para que lo tengan, para practicar. Ok, next exercise. El siguiente ejercicio, ¿verdad? Para ir fortaleciendo este tema que está bastante en la plataforma, bastante enunciado. Says, read the text and answer the questions. Lea el texto y responda las preguntas. I'm going to read loud. Voy a leer en voz alta for you to listen the pronunciation, para que escuchen la pronunciación. And then you are going to answer here the 5 questions. For example, Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at school today. Jack and Peter are her friends. They are in the same class. Mr. and Mrs. Baker are on a trip to the USA to visit their cousin Anne. She is a nice girl. Peter says, my grandfather is in hospital. I am at home with my grandmother. What time is it? It is 8 o'clock. Are you tired? No, I am not. So the question is Paul from London? Letter B, is Hamburg in England? Letter C, are Peter and Sandra friends? Letter D, are Mr. and Mrs. Baker in London? Letter E, is Peter tired? So let's check, chequeemos y ustedes me dicen la respuesta. Chicos, se me fue el tiempo y creo que no, a ver, perdón. Vamos a ver la asistencia, chicos, perdonen.
Ahí estamos. Your beautiful faces, I want to see them. Ok, perfect. Thank you. Vanesita. Ok. Excellent, great. Ahorita, ya ahorita les presento de nuevo. Sí, no se nos va el tiempo, chicos. Ok, nos emocionamos con la clase. Ok, there you go. Ahí tienen. Cuéntenme. What do you think is the answer? Is Paul from London? Yes. Yes, okay. He is. Yes, he is. Ok, very good. Letter B. Is Hamburg in England? No, it isn't, ¿verdad? Porque no, it isn't. It's a city in Germany. So, no, it isn't. Are Peter and Sandra friends? Yes, they are, ¿verdad? Porque aquí yes, they are. Sandra is at school today. Jack and Peter are her friends. ¿Qué dijimos que era her? Su de ella. Entonces sí, ¿verdad? Jack and Peter are her friends. Jack y Peter son sus amigos. Entonces, ¿are Peter and Sandra friends? Yes, they are. Ok. ¿Are Mr. and Mrs. Baker in London? No, they aren't. They are on a trip to the USA. Is Peter tired? No, he isn't. Porque aquí le preguntan, are you tired? Y él dice, no, I'm not. Entonces, pero aquí ya estamos hablando de él como tercera persona y decimos, is Peter tired? No, he isn't. No, he isn't. Okay, very good. Now, the next questions are for you. Las siguientes preguntas son para usted. Are you from Colombia? ¿Cómo me contestarían? No, I'm not. Okay, very good. Is your computer broken? No, it isn't. Okay, is your mom in Mexico? No, she isn't. Okay, are you happy? Yes, I am. Okay. I feel happy. Is English important? Yes, it is. Is soccer your favorite sport? No, it isn't. They are different answers, right? Because for some of you, yes, it is, but for some of you, no, it isn't. Okay, and it's okay. Okay, very good. Now, let's talk about nationalities. Ahora eso nos introduce al siguiente tema, ¿verdad? Que está en la plataforma que. Ya entonces empezamos a utilizar las WH words. ¿Por qué se llaman WH words? Porque justamente comienzan así, con una W y una H. And they are also called information questions. También se llaman preguntas para obtener más información, ¿verdad? Because in this case, I cannot say, yes, I am, no, I am not. I have to give the information someone is requesting from me, okay? So for example here, where are you from? I'm from El Salvador, right? But I have here the structure. When someone asks you, where are you from? You can answer. Usted puede responder using the verb to be plus the preposition from plus the city. For example, I am from Sydney. Or using the verb to be, el verbo to be, por supuesto, conjugado para la persona correcta, ¿verdad? The preposition from and the country. For example, I am from Australia. To be? Okay, the verb to be plus the nationality. I am Australian. Okay? Look at here. He's from Venice. He is from Italy. He is Italian. He is from Vancouver. He is from Canada. He is Canadian. Okay, very good. Now, let's say when we have someone from Great Britain or from United Kingdom, which is the same, you can say is British or is English, right? Someone from the USA, you say American, France, French, Italy, Italian, Spanish,
Portugal, Portuguese. Germany, German. Finland, Finnish. Vea que este finish se parece al verbo finalizar, ¿verdad? Pero aquí lleva una doble N, aunque se pronuncia casi igual. The Netherlands, Dutch. Turkey, Turkish. Australia, Australian. Japan, Japanese. China, Chinese. Brazil, Brazilian. Brazilian. Okay, here you have an example. Where are you from? I am from Greece. I am Greek. Where are you from? I am from China. I am Chinese. Where are you from? I am from Italy. I am Italian. Where are you from? I am from Spain. I am Spanish. Where are you from? I am from Germany. I am German. Where are you from? I am from El Salvador. I am Salvadoran. Okay, very good. So here I have another short conversation. Where are you from? Hello, where are you from? I'm from El Salvador. I'm Salvadorian. What is your national dish? Our national dish is pupusas. What language do you speak? In El Salvador, we speak Spanish. Okay, now, here I have this exercise. It says, hi, my name is Tom. I am from Peru. I am Peruvian. This is my friend, Robert. He is from Mexico. He is Mexican. So we see a person from Mexico, we see a person from Peru introducing a friend from Mexico. Vemos a alguien que es de Perú presentando a un amigo que es mexicano, ¿verdad? So I'm going to share with you these pictures. Les voy a compartir estas imágenes porque vamos a trabajar, ¿verdad? Denme un segundo para podérselas enviar. Okay, I'm going to share the nationalities and also this other, okay. Okay, antes de ir a los grupos a practicar, vamos a trabajar también en este. Do you see the flags? ¿Vemos las banderitas? Flag, bandera. Okay, if you see this flag, si usted ve esta bandera, yo le pregunto, where are you from? ¿Cuál sería su respuesta? I am from Canada. I am Canadian, ok. Pero está bien, I am from Canada, y si usted quiere agrega, I am Canadian. Very good. Look at this flag. Veamos esta bandera. Are you from Spain? Yes, I am Spanish. Right? Spain. Because it's the right flag. Spain. Es la bandera correcta, ¿verdad? Okay, next question. Are you from England? No. Yes, I am. No, I am not. I am from England. Germany. Okay, very good. Okay. Where are you from? I am from China. China. Good. Okay. Are you Japanese? Yes, I am. I'm from Korea. Yes, it's Korea. Okay. Korean. Are you American? Yes, I am from the United States. Yes, excellent. Very good. Okay. Now, teacher. Adelante. En Estados Unidos. A veces lleva confusión, ¿verdad? Porque he escuchado muchas veces que algunos dicen United States, en vez de América, porque supuestamente como América contiene los países también de Canadá y sí. Alaska, no sé. Es correcto. Entonces, ajá. Sí, lo correcto es que, bueno, América somos todos, ¿verdad? Desde Alaska hasta la Patagonia en Chile, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva geográfica, all of us are Americans. Todos nosotros somos americanos. Pero ellos han tomado como su gentilicio, la nacionalidad, ¿verdad? El gentilicio, la nacionalidad. Entonces, ellos dicen, cuando usted le pregunta a un estadounidense, where are you from? Ellos le dicen, I am from the United States. Y muchos que quieren abreviar solo le dicen, I am from the States.
Pero cuando usted le pregunta, what is your nationality, ellos dicen siempre, I am American. Y eso no, eso no se los va a quitar porque ellos ya lo, asumieron como el nombre de su nacionalidad, ¿verdad? Y toda la vida le van a responder, I am American, ¿verdad? Okay. No matter of the geographical issue, independientemente, digamos, de esa concepción geográfica que todos tenemos, para ellos, ellos son Americans. ¿Verdad? Y así, así lo van a decir siempre. ¿Ok? Ok. Excellent. Very good. Ok, now it's your turn to practice. What I expect from you? ¿Qué espero de ustedes? I'm going to send you to the breakout rooms to practice. Los voy a enviar a los salones pequeños a practicar in trios, en tríos. Entonces, ¿qué espero? Por ejemplo, yo comienzo y presento a, vamos a ver... Digamos que yo trabajo con Karen Stephanie. Yo digo, hi, my name is Patricia. I am from El Salvador. Pero en este caso quiero que asuman una nacionalidad diferente. I need that you take a different nationality. Quiero que por ahora tomen prestada cualquier nacionalidad, ¿sí? Para que practiquen las nacionalidades y los países. The names of the countries. So, for example, I am from Peru. I am Peruvian. This is my friend Karen Stephanie. She is from Mexico. She's Mexican. Entonces yo me presenté, pero también presenté a Karen. Entonces Karen luego se presenta y presenta a su otro compañero, de manera que los tres han sido presentados, ¿sí? Y han hablado y han dicho de dónde son y han presentado a un amigo. Is it clear what we are going to do? ¿Me doy a entender, chicos, con lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Vamos a utilizar este slide, este para poder trabajar. And we are going to use this one. Y vamos a utilizar esta para que de aquí puedan escoger una nacionalidad. ¿Sí? Ok, let me stop sharing and let me invite you to the breakout rooms. Déjenme ver acá. Good evening, my dears. Ok. Ok. Okay, let's create the rooms, the breakout rooms, and let's join. Unámonos, chicos. Me trabó. Vaya, quiero ver ahorita. Se me ha perdido. Permítame un segundo. Vaya. Ok, if you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me dicen, chicos, o me llaman, ¿verdad? I will be around. Voy a estar por ahí. We will have 5 minutes to complete this exercise, ¿ok? Ok, okay, teacher. You're welcome. Okay. Okay. Yo voy a agarrar cualquiera. A ver. Okay. Hi. A ver, ¿cómo era? Hi, my name is Sochil. I'm from Japan. I am Japanese. This is my friend. Espérenme que se me olvida. This is my friend Marcos. He's from Brasil. Korea. He's Korean. Casi. Casi por eso. Vamos a ver, yo presento a Karen. Entonces sería, hi, my name is Marcos.
puse? Italia. ¿Vale? Italia, okay. Italia. Okay, hi, my name is Karen. I am from China. I am Chinese. This is my friend Jose. My friend Jose, he is Italian. Italy? He's Italy. He's Italian. Ajá, vale, pero en este caso, como yo te voy a presentar a ti, Karen, tendrías que presentar a Carla. Ajá, a mí. Y Carla. O es. Ajá, porque vaya. Ajá. Y ajá, porque vamos a presentamos a un amigo. Que aquí entiendo que dice, él es mi amigo Roberto. Él es de México. Ajá. Y él es mexicano. She's from México. Él es mexicano. O él vive en México. Saúl, hi, may I help you? You can introduce each other. Como ustedes solo son dos, está bien fácil, ¿verdad? Usted presenta a Vanessa y Vanessa lo presenta a usted. Solo decidan qué nacionalidad quiere ser usted y qué nacionalidad quiere ser Vanessa, ¿sí? Ah, ok. Yes, está fácil, solo son dos. Okay. Excellent. See you in a couple of minutes. Los veo en unos minutos, chicos. Ok. I am from El Salvador. I am Salvadorian. This is my friend, Monica. She is from France. He is French. She's French. Sí. Yes. Se me olvida siempre, como por el ejemplo que está ahí. Yes, it's confusing. Okay, very good. Great. Excellent. Mm-hmm. Okay, bye. See you in a couple of minutes. Los veo en unos minutos, chicos. Just continue. This is my friend Katia. She's from Australia. She's Australian. Okay. Very good, excellent. Have you been able to practice, you three? ¿Los tres han podido practicar? Excellent. Yes. Excellent. I'll call you in a minute. En un minuto lo llamo, chicas. Okay, hello, welcome back. People is coming back from the practice. I'm very glad that I heard you practicing and speaking. Okay, I would like to have some volunteers to start. Me gustaría tener grupos voluntarios para comenzar, chicos. Veamos who would like to participate before the class. Veamos un equipo que quiera hacer. Okay, Lilian. Lilian Saraí. Please, the mic is yours. Adelante. El micrófono es de ustedes, chicos. En mi grupo estaba Carla y Katia Dorina. Okay. Carla Alejandra. Okay, perfect. You can start now. Okay. Podemos elegir, ¿verdad? Igual la nacionalidad. Yes. Okay, bye. Hi, my name is Lily. I am from China. I am Chinese. This is my friend Carla. She is from Peru. She is Peruvian. Okay, perfect. Now, Carlita, it's your turn. Okay. Hi, my name is Carla. I am from Great Britain. I am British. This is my friend, Katia. He is from Turkey. She's Turkey. Okay, Katia, you can introduce Lily or Carla, you decide. Hi, my name is Katia
y from Turkey. I am from. I am from Turkey. I am Turkish. This is my friend Carla. She is from Spain. She is Spanish. Very good. Excellent. Congratulations. Good job, team. Okay, do we have another team that would like to present before the class? ¿Tenemos otro equipo, chicos? Todavía nos quedan unos minutitos. Ok, José Carlos, sí, el team, sí. El equipo de José Carlos. Ok, hi, my name is José Carlos. I am from Italy. I am Italian. This is my friend Karen. She is from China. She is Chinese. Ok, Carla. Hi, my name is Karen. I am from China. I am Chinese. This is my friend Carla. He is from Italian. He's Italian. Okay, she's from Italy. She's Italian, ¿verdad? Okay, very good. Okay, who else is in your group? ¿Quién más estaba en el equipo? Hi. Carla. Hi. Okay. Hi, my name is Mariela. I am from Spain. I am Spanish. This is my friend Jose Carlos. He is Italy. He is Italian. He is from Italy. He is Italian. Yes, very good. Excellent. Okay. Thank you, team. Congratulations. You did a great job introducing each other and saying nationalities and countries. Do we have an extra group? Do we have a third group? ¿Tenemos un último grupo, chicos? Vamos a ver. No veo manitas. Teacher. Adelante. Sí, my team is Norman, adelante. Wilfredo and Tatiana. Ok, Wilfredo and Tati, the mic is yours. El micrófono es de ustedes, chicos. Sí. Hi, my name is Norman. I am from Germany. This is my friend Wilfredo. He is from Canada. Canada? He is Canada. Yes, Canada. Mm-hmm. He is my friend Tatiana. She is from Italy. Mm-hmm. Yes. She's Italian. Okay, very good. Now you can continue, my friend. Italian. Okay, thank you. Vamos a ver. Okay. Hi, my name is Wilfredo. I am from Canada. I'm Canadian. Canadian. I'm Canadian. This is my friend. Carla, creo que era Carla. No. Tatiana. Okay. This is my friend Tatiana. She is from Italy. Italia. She is Italy. Italian. He is from Italy. She is Italian. Uh-huh. Okay. Very good. Italian. Okay. Okay. Italian. Okay. Tati. Now, thank you, Wilfredo. Tati, now it's your turn. You can introduce Norman or Wilfredo. Hi, my name is Tatiana. I am from Italy. I am Italian. This is my friend Wilfredo. He is from Canada. He is Canadian. Canadian. Okay, very good. Adelante. Continue. This is my friend Norma. He is from Germany. He is German. Okay, very good. You did a great job. You introduced both, okay? Excellent. Very good job. Congratulations to all the teams. You did very good job using names of countries in English and nationalities in English and using extra vocabulary that we have learned in the previous classes like this, right? And he or she is from, and et cetera. Very good. I'm going to stop sharing. I will share this presentation in the Drive today so you can download it from it. Okay. For tomorrow, what I want you to look for tomorrow, I'm going to share also this. También le voy a subir esto, chicos. En el Drive, quiero que lo lean. I want you to please read it.
Voy a ponerlos un ratito en mute, chicos, solo para que me escuchen la instrucción y después les doy la palabra. Adelante, Wilfredo. Solo una cuestión. Sí. No sé si tiene usted una lista de los países con sus gentilicios, porque a mí me cuestan algunos, ¿sí? Por lo menos para practicar y tenerlos. Pues. Con gusto, se la busco y se la subo en el Drive, ¿le parece? Ok. Ok, excelente. Perfecto. Thank Gracias, Wilfredo. You're welcome. Ok. Chicos, lo voy a poner mute un ratito para que me puedan escuchar. Ok. I need that to, you can go please to the Drive and you can download this additional material. Les voy a pedir que por favor vayan al Drive y bajen este material adicional. That is according to the video of stress, word stress. En la plataforma hay un video, ¿verdad? Creo que es el 3.7, si no estoy mal, que habla del word stress in English. El word stress in English is like, como en español, acentuar, ¿verdad? Donde va la mayor fuerza de voz. And this is important for pronouncing correctly the words. For example, the rule number one says, the stress syllable of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. Cuando vamos a darle la mayor fuerza de voz a una palabra, no, en la palabra, o esa parte, ¿verdad? De la palabra se dice de manera más larga, muy clara y tiene un cambio en la elevación de la voz. Por ejemplo, finger, finger. Vea en las mayúsculas, intencionadamente lo puse en mayúscula para que vean dónde va la fuerza de voz. Basket, basket. Russia, Russia. Pocket, pocket. Okay, the rule number two says, four words that end in shun, sion, or sian, the stress syllable comes just before ending. Action. Combination. Attend. Attention. Intend. Intention. Okay, the rule number three says, four words that end in ik or ico, the stress syllable comes just before ending. Hypnotic. Typical. Typical. Medical, public, okay? Very good. So, we are going to study later this, más adelante que veamos los números, ¿verdad? Porque ya vamos al tema de números. Ahí vamos a aprender, we are going to learn that it's highly important for you to pronounce properly the teens and the 30s, right? En la clase de números vamos a ver un poco más a detalle por qué es importante que pronunciemos bien del 13 al 19, para no confundirlos con del 30 al 90, ¿ok? 13 es diferente a 30. 14 is different to 40. 15 is different to 50. 16 is different to 60. 17 is different to 70. 18 is different to 80. 19 is different to 90, okay? So that we are going to continue learning when we talk about numbers, but I want you to read this extra material. Quiero que por favor lean este material adicional and how to say years, right? También vamos a aprender a cómo decir los años, ¿verdad? This is gonna be tomorrow, ¿verdad? Por el tiempo, solo les voy a compartir el material y mañana vamos a hacer la práctica. Do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Les quiero pedir, if could you please open your cameras? Si me pueden abrir las camaritas, chicos, para tomar la captura última de la noche, the last screenshot of the night. And thank you very much for smiling so shiny for me. Excellent. And you can ask me your questions. Meanwhile, I try to... Me pueden hacer sus preguntas en tanto vamos a tomar también la asistencia, chicos. Veamos. Vamos a ver, solo denme un segundito para poder tomar la asistencia rápidamente. Y de nuevo, si tienen preguntas, pues aquí estamos. Animarles, ¿verdad? Que avancemos para mañana. Necesitamos que vayan a la plataforma. Y avancen desde el punto que nos hemos quedado, el 3.6, 3.7,
hasta el finalizar la, el midterm exam, ¿verdad? Todavía, si no se sienten como en la capacidad de hacerlo sin haberlo visto en clase, todavía no lo comienzan, pero ya a partir de mañana que lo vamos a explorar, sí, ¿verdad? Ya ustedes van a quedar para poderlo finalizar, ¿verdad? El midterm exam. Lo que sería jueves, perdón, viernes, ¿verdad? Que van a poder trabajarlo sábado o domingo. So, for next Monday, el lunes, todos vamos a estar ya en sintonía en la section number 4, en la sección número 4, ¿verdad? Ok, is Jorge José Espinosa Romero with us? ¿Está Jorge José con nosotros? ¿Pueden abrir el micrófono, chicos, para que me respondan? ¿No hay ningún problema? ¿Está Jorge José? No escucho a Jorge, ¿me confirma si está? ¿José Carlos Rodríguez Linares? Teacher, I am here. Ok. ¿José Isaías Portillo? Present, teacher. Ok. ¿Karen Natalie Mengíbar? Present, teacher. Karen Renata Flores, thank you. Present, Karen teacher. Renata, thank you. Karen Stephanie Ortiz Valles. Karen present. Stephanie, ok. Carla Alejandra Salinas. Carla Alejandra. Present, teacher. Ok, está con nosotros Carla Mariela Granados Cabrera. I'm here, teacher. Okay, is with here with us Carla Vanessa Díaz Ramos? Okay, is here with us Katia Lorena Sánchez Pineda? Present, teacher. Okay, thank you. Lilian Saraí Monte Galindo? I'm here. Okay, Manuel Alonso Merino Flores? Manuel Alonso? I'm here. Okay, thank you. Marco Josué Hernández Rodríguez? Present, teacher. Okay, thank you. Mónica Vanessa Ramos. Present, teacher. Okay, Norman Steve Rivera. I'm here. Okay, Oswaldo Aristides Méndez Jiménez. Present. Okay, Raquel Alejandra Castillo. Raquel Alejandra Castillo, no. Okay, Raúl Antonio Orantes. Rebeca Ivonne Riva García. Present, teacher. Ok, thank you. Let me see. Vamos a ver. Ok, Rosemary Carolina Linares. Rosemary. Ok, Saúl Alfredo Barahona Molina. Saúl Alfredo. Ok, está con nosotros Susana Betsabe Flamenco. Present, teacher. Ok, thank you. Tatiana Yamilet Escobar Navarro. I'm here, teacher. Ok, Vanessa Alejandra Ramírez Pereira. I'm here, teacher. Ok, Wilfredo Hernández Vázquez. I am here, teacher. Thank you. Está Xochitl Noemí Hércules. I'm here. Ok, Jacqueline Stephanie González. I'm here. Thank you. Jessica Alejandra Hernández. Ok, está con nosotros Jessica Arely Romero y Zulma Beatriz Pérez. Present, teacher. Ok, thank you. Solo reiterando, si está con nosotros por segundo llamado y último, Jorge José Espinosa Romero. Ok, no, ¿verdad? Ok, thank you very much for coming, my dear participants. I invite you to go to the platform and I hope to see you here tomorrow, okay? Good night. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye.